Ya voy. Sí, ¿qué se les ofrece? Julie, mi papá te quiere decir algo. Julia, esa libreta que te di, yo te pregunté para que te expresaras él. ¿Qué? Yo escribí todo y lo inventé para que te decepcionaras de mi hijo. Ah, sí. Sí, sí, quería protegerlo porque sé que ustedes no tienen ningún futuro juntos. Papá. Déjalo hablar. Sí. Mi hijo, en su ingenua juventud, piensa que el amor puede derribar todas las barreras. Y lo voy a pensar hasta el día que me muera. Hijo, por favor, seamos sinceros. Ustedes vienen de mundos completamente diferentes. Tú disfrutas del rock. A ella le gusta el guano. A ti te gusta el filet mignon. A ella le gusta el oyuco. Tú dices, por favor, una pizza. Y ella dice, por favor. Papá, ya, cállate. ¿Por qué? Si es la purita verdad. Julie, tú no puedes estar de acuerdo con mi papá. ¿Tú no piensas así? ¿Tú cómo sabes lo que pienso? Ya ves, hijo, la Julia conoce su lugar, vámonos. Solo estás de acuerdo con él porque no confías en mí, ¿verdad? Peor, no vas a estar con una chica que no confía en ti, ya, ¿cómo vamos. ¿Cómo puedes creer que yo escribí esas barbaridades? Porque ustedes son un par de mentirosos. Les encanta manipular. Julia, un momentito, no nos vas a... ¿Acaso usted no le fue infiel a la señora Francesca con su peor enemiga? ¿No fingió su muerte para arreglar las cosas con ella? Usted es tan falso que parece congresista. Oye, ¿vas a permitir que nos hable así? Papá, retírate, por favor. Hijo, no arruines tu futuro. Escúchame. Por favor. Necesito un rato. Julie. De verdad, yo no escribí lo que está en esa libreta. Jamás te mentiría. Le mentiste a tu papá por un año. ¿Por qué no me mentirías a mí? Porque te amo. La verdad es imposible olvidarte. Lo arruinaste todo, Cristóbal. No, no me digas eso, Julie. Dime qué puedo hacer para que me creas. Nada, nada. Adiós. Vete y no vuelvas a buscarme. Porque cada vez te aborrezco más. Enamorarse no es tan fácil. Y aprendí que ya no puedo sin ti. ¿Necesitas un abrazo? De ti no quiero nada, papá. Me siento sola. Aló, hijita. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Aprendí que ya no puedo estar. Te conseguí algunas cosas. Ajá. Creo que te pueden servir. Ya. Ahí está. Está bueno. ¿Y cómo te va con el personaje? Me falta ensayar, pero ya lo voy a encontrar. ¿Hablaste con Alicia? Acabo de colgar. Nuestro plan sigue en marcha. Bien, a lo nuestro entonces. Ajá. ¿Estás bien? No. No lo estoy. Bueno, ya, cambia de ánimo que hay mucho que hacer. Vamos. Porque sigo detrás de una chica que no confía en mí. ¿Hasta cuándo voy a insistirle? Le confesé lo que siento a toda su familia. Le salvé la vida. ¿Qué más necesita? Y de pronto llegaste a mi vida. Iluminaste mi vida. ¿Y si me está diciendo la verdad? ¿Y si el señor Diego escribió la libreta? Qué bueno que pude encontrarte. No. No, Julie. Tú misma escuchaste cuando el señor Diego estaba hablando con el tío Coqui. Ellos siempre mienten. El cielo será testigo de nuestro amor. Sabes que no puedo vivir. Pero entonces, ¿por qué cuando le miro a los ojos lo siento tan sincero? Sabes que te amo y estaré siempre a tu lado. Ahora soy más fuerte.
corazón. ¿Qué hago? Se acelera cada ¿qué hago? Vez que estoy contigo. Nada que decir, nada que pensar. Tú eres mi felicidad. Desde que te vi, mi mundo cambió. Ahora somos tú y yo. Todo es tan distinto. Cuando es. Francesca, ya tengo a la persona que me va a reemplazar estas 2 semanas en el Francesca. ¿Y es de tu entera confianza? Totalmente, además tiene un montón de experiencia. ¿Y en qué restaurante se ha trabajado? ¿Y esas maletas, joven Chris? Familia, me voy a España. ¿Qué? ¿Por trabajo? No, necesito un cambio de aire. ¿Viajas hoy? Sí, justo mi taxi está en camino. ¿Por qué no nos contaste antes? Porque es una decisión que tomé ayer. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Chris. No lo sé. ¿Oriol? Hay otras cosas. Chris, te está yendo bien en el trabajo. Te estás haciendo un nombre como fotógrafo. No es momento de irte. Ahí también puedo conseguir trabajo. Escapar nunca es la solución. Ale, ¿no fuiste tú la que se cambió de cuarto para no ver a Jimmy? Me alejé 20 metros. Tú te quieres ir a Europa. Cada uno hace lo que tiene que hacer. ¿Y si hablo con ella? Sí, la convenzo de que todo fue culpa de mi papá. Hermanita, gracias. Pero no creo que eso funcione. No quiero que te vayas. En el fondo te entiendo. Olvidar a la persona que amas es lo más difícil de este mundo. Joven, llegó su taxi. Gracias, Claudio. ¿Te va a alcanzar el dinero? ¿No quieres que te haga un depósito? Muchas gracias, Francesca, pero no va a ser necesario. Yo tengo mis ahorros. ¿Te vas a gastar todos tus ahorros en el viaje? Es lo que tengo que hacer. Por favor, entiéndanme. Vamos, te acompañamos a la puerta. Ya la tengo. Sí, ayuda. Que le vaya bien, joven Cristóbal. Muchas gracias, Peter. Que tengas un maravilloso viaje. Muchas gracias, Francesca, por todo. De verdad que sí. Maca. Por favor, avísanos apenas llegue. Por supuesto. Ay, qué. Por supuesto. Maca. Gracias. Hermanita. Te voy a extrañar. Yo no. Tonto. Mucha suerte, joven. Gracias. De verdad que sí. Bueno. Ya llegó el momento. La verdad es imposible olvidarte. ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? Lindos recuerdos cuando cantabas junto a mí y de repente ya no estás aquí. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Hola. Y aprendí. Hola. Que ya no puedo estar sin ti. Me voy a Barcelona. Te quiero y no puedo olvidarte. ¿Por cuánto tiempo? Me siento sola. No lo sé. Pensando en ti. Suerte. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Cuídate mucho. Aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola pensando en ti. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola pensando. Ay, Pito, qué tristes son las despedidas. Tú también deberías irte. Malo. Aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola
pensando en ti.